Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video. Vamos a separar los bebés de mi Ionium Pinwheat y vamos a ver su enraizamiento, su cambio de variegación o si siguen estables o a ver qué pasa. Así que vamos a hacerlo. Aquí está el tallito. ¿Por qué los vamos a sacar? Porque las hojas del tallito se están como secando. Él tiene más bebés en la parte inferior y quiero darles como prioridad. Así que vamos a sacarlos. Deséenme suerte. Ya desinfecté el bisturí, así que no hay inconveniente. Lo bueno de estos es que se les puede como acomodar las hojitas para ver el corte, tal vez. No sé. Igual para hacer esto también había reproducido el Ionium arboreum, el moradito, el común, donde mi mamá. Y los enraicé y todo. Eso no sale en los videos porque esas son cosas que hago donde mi mamá. Yo donde mi mamá no he podido grabar. Así que tal vez algún día pueda grabar esas reproducciones allá. Creo que se me fue la mano, creo que se me fue la mano, creo que se me fue la mano sacando este bebé. No sé, chicos. Es mi primera vez. Ténganme paciencia. Sí, se me fue la mano, me salió con hoja. Pero unas por otras. Aquí está el primero. Variegación perfecta. Y el corte fue bastante prolijo. Y tenemos una hoja. No creo que se reproduzca por hoja, pero pues las hojas no las podemos botar, hay que intentarlo. Aquí está el otro. Esta vez voy a intentar salvar la hoja. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque ya solo me quedan tres hojas y quiero que esos otros bebés crezcan rápido y entre más hojitas tengan, más fotosíntesis, más nutrientes. Miren, esta no es una variegación perfecta. Tiene una hojita aquí totalmente rosadita. Tiene hojas que tienen la variegación a la mitad, así que va a crecer hermoso y precioso y va a ser diferente a su hermanito. Aquí está el corte, también salió bastante prolijo. Vamos a ver cómo nos va en estos enraizamientos. Ahora que ya podemos ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Ya era necesario. Es que miren, algunos están muy chiquititos. Y miren, por acá también hay unos brotecitos chiquiticos. Así que esperemos a ver qué pasa y dejémoslos crecer. Y ya nos vemos es para ver las hermosas raíces que nos puede dar. Nos vemos más adelante para un avance. Hola, hoy les traigo los avances de mi Ionium Pinwheat. Han pasado alrededor de 26 días, ya tenemos su primera raíz, así que vamos a verla. Así es como se encuentra. Esta es su primera raicita, esta hermosa peludita preciosa. Se deshidrató bastante, pero ya empezó a enraizar, así que ya no me pienso preocupar más por él. Ya una vez que empiece a enraizar, se empezará a hidratar. Así que ya lo voy a dejar quietico y no lo voy a manipular más. Está hermoso, precioso. Miren, está todo estresadito. Su color está mucho más fuerte. El otro que saqué aún me enraiza, así que decidí mejor dejarlo allá para no manipularlo tanto. Igual le debe faltar muy poquito para enraizar. Así que así es como se encuentra y nos vemos más adelante para un avance. Hola, hoy les traigo los avances de mi Ionium Pinwheat. Les cuento, ha pasado un mes, 24 días y vamos a sacar los otros bebés. No sé si sacar ambos o solo sacar uno, pero pues en el transcurso veremos a ver qué pasa. Así que vamos a hacerlo. Así es como se encuentran. Obviamente mucho más pequeñitos que los primeros que sacamos. Pero pues el tallito tiene más brotes y quiero que crezcan también, así que he decidido sacarlos en este tamaño. Bueno,
Vamos a sacar el primero y dependiendo de cómo estén los bebés que aún le quedan, decidiremos si sacamos el resto. Es que tiene varios. Y va a estar difícil, pero me encantaría que lo vieran, pero es que miren. Miren que está lleno de rosetitas alrededor y necesito concentrarme. Entonces, vamos a concentrarnos a sacar estos bebés. La idea es que me queden con todas las hojitas. Pero yo sé que es difícil mostrarles. Ay, no, sentí que ya le corté una hojita sin necesidad. Ya salió el primero. Aquí está el primero, miren, que salió súper bien el corte y así de grandecito. Y vamos por el segundo. Miren que está lleno de rosetitas, entonces me da como pena. Pues la idea es aprovechar el tallo al máximo, así que voy por el segundo, ya me animé. Además, entre más crezcan va a ser más difícil no dañar las rosetitas pequeñas. Aquí está el segundo. Hermosos y preciosos, miren. Los voy a dejar cicatrizar y luego los voy a colocar aquí en el recipiente. Por ahora no los dejaré. Pero miren, ya les acerco y les enfoco mejor. Es que es difícil enfocar plantitas tan chiquitas. Pero ahí yo creo que ya las pueden ver mejor. Miren, rosetitas tiene, yo le cuento, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es que hay unas bastante pequeñitas. Y miren, es que hay unas muy chiquiticas. Y yo digo, pues si tienen la posibilidad de crecer, les vamos a dar la oportunidad porque estos que ya están acá tienen la posibilidad ya de empezar a enraizar. O sea, ahí me parece que tienen 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hojas aproximadamente porque tiene unas muy chiquiticas en el centro. Yo creo que ahí ya los puedo enraizar y vemos si el tallo le da la oportunidad a hacerse más grandecitos los brotes de algunos. Así que, ¿qué les puedo decir? Nos vemos más adelante para ver las raíces de estos hermosos bebés, preciosos y divinos. Hola, hoy les traigo los avances de mi Avonium Pinkwheat. Les cuento, han pasado 15 días y ya tenemos raíces, así que vamos a verlos. Ahí está, esa es su primera raíz, les cuento. No quiero manipularlo mucho porque me da miedo dañarle su primera raíz. La idea ya es colocarlos en un recipiente aparte para lo mismo, no estarlos trasplantando ni nada por el estilo y cuidar mucho esa primera raíz, ya que son plantitas muy, muy pequeñitas. Entonces vamos con el otro. Se les cayeron bastantes hojitas, o sea, se les secaron, ya se las quité. Y ha sido un poquito difícil, pero miren. Ahí está su primera raicita, es la que está del lado de acá. Esta de acá es una hojita seca, pero esta es la hermosa raíz preciosa que tiene chiquitica. Miren, ahí está su otra raíz, no sé si lo alcanzaron a notar. Sacándole esa hojita seca, se alcanza a notar una raíz ahí puntudita, blanquita. Exquisito. Bueno, igual ya empezaron a enraizar. Me da mucho miedo manipularlos, así que la idea es no volverlos a tocar nunca más. Hasta que vea las condiciones de un nuevo trasplante, porque ya se están saliendo de la materita. Así es como se encuentra el tallito, miren, lleno de brotecitos aún. Así que vamos a ver cuántos de ellos prosperan para seguir avanzando en esta reproducción. Bueno, así es como quedaron los esquejecitos y nos vemos más adelante para un hermoso avance. Hola, hoy les traigo los avances de mi Aeonium Pinkwheat. Ha pasado un mes, 13 días y hoy voy a dar por terminado el video. Así que vamos a ver esos hermosos ejemplares. Aquí está el primero que sacamos, miren, tiene una muy buena variegación, está hermoso y precioso. Aquí está el otro, está más rosadito.
Y está divino. Recuerden que este tenía la veta verde en algunas hojitas de la parte de abajo, no la tiene. Pero miren que ahora le empezaron a salir. Está precioso, está divino, me encanta. Miren, esta hojita también que tenía la variegación por la mitad, ya también no le volvió a salir. Ya se colocó en una variegación estable. Está hermoso y precioso y rosadito. Los hijuelos que le siguieron, como ustedes saben, son muy chiquiticos. Miren, este también ya presenta su veta verde en todas las hojitas. Lo que, miren, esta no la tiene. Pero ya en las de arriba ya está totalmente con la veta verde. Y este está hermoso y precioso y divino y me encanta. Está divino, se parece más a este. Ahí están los dos preciosos. Hermosos y divinos. El tallito de reproducción aún me está dando hijuelitos, miren, está precioso y divino. Obviamente está más chiquitico y voy a dejar que crezcan un poquito más antes de sacarlos. Acá está lleno de hijuelitos. Es una planta que se da muy bien, solo que uno saca los primeros y los siguientes quedan más pequeñitos y los siguientes más chiquiticos y los siguientes más chiquiticos. Toca esperar a que crezcan un poco más para poderlo retirar. Pero ahí yo creo que es factible enraizarlo. Bueno, ¿qué más les puedo decir de todos ellos? Con respecto al riego no tuve inconvenientes, con respecto a hongos o plagas tampoco tuve inconvenientes. Lo único fue que al revisar otra vez la parte superior de la decapitación, como que se me quiso descompensar y deshidrató un poquito de hojas, pero a los 10 días ella ya estuvo otra vez frondosa, ya con las hojas hacia arriba y se puso hermosa. Pero sí, eso lo noté. Entonces ya sé que por lo menos para revisar raíces después de las primeras que le veo, tengo que esperar 3 meses para que ya no se descompense tanto. Pero sí, o sea, reviso primera vez la raíz que estén apenas saliendo, la planto y luego reviso a los 3 meses como para ver si ya es factible venderlas. Así es como están, hermosas y preciosas. Y nos fue muy bien. Obtuvimos 4 ejemplares y muchos más en el tallito de reproducción. Ya para finalizar, no me queda más que decirles que gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado este hermoso video. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con personas que les gusten las plantas. Para los nuevos, sean bienvenidos. Y nos vemos en otro video. Bye.